qué sorpresa. Perdón, nos amigamos. ¿Qué? Ah, están peleados. La número uno de Punta del Este. No dio ninguna nota hasta ahora. Es verdad. Es verdad. ¿Y dónde va a dar la nota? En AM. ¿Dónde si no? Graciela nos escucha. Después del corte vamos a charlar de todo con Álvaro y con Graciela Alfano desde Punta del Este. Graciela no te escucha porque dice que ella ya tiene pájaros que le hablan. No quiere repetirlo por ahora. Entre los después pájaros. De la pausa, sí. Nota exclusiva para vos, Leito, y para M, la diva máxima Graciela Alfano. Gracias, Waldo, gracias. En instantes vamos con Graciela Alfano desde Punta del Este. Todo suyo para la presentación. Alfano, bienvenida a la Argentina. Adelante los dos. Gracias, qué programa tenemos hoy. En terrible. Todos lados estamos, pero acá estamos desde el Conrad. Con la estrella máxima de la temporada, del año, la figura que ha estado en todos los medios y nos cedió esta nota tan gentilmente en este lugar que la estamos pasando de novela. Graciela Alfano con AM, buen día. Bravo. Buen día, ¿cómo estás, Álvaro? Bueno, bravo. Nos amigamos. Con vos también, Leo, nos amigamos, supongo. No sé qué boludeces dijiste de nuestras relaciones que después apareció la Bernacchi. Pero tenemos que decir que no tuvimos nada. Las únicas boludeces porque si tuvimos vos. Algo y me lo olvidé, porque sos olvidable, me muero. Yo siempre digo. Claro, pero no yo... Mirá, Graciela, total, yo soy soltera. No me referí... Ahora, decime una cosa. Sí, dígame. Che, las chicas del verano y las viejitas del verano, ¿por bueno, qué es no? Otro, ese es otro concurso, Graciela, que Leo, pueden organizar ustedes ahí. Pará, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Ustedes, a ver. En cuanto a lo nuestro, Graciela, sí, siempre fue una joda, yo nunca dije nada. Yo me limité a hablar de otras cosas. Usted vino acá al living y dijo una barbaridad un día de mí, no sé qué, que no había querido dar. Quedó en el... Perdóname, yo barbaridades no digo. No, o sea, bueno, pero el chiste. El señor Álvaro Rabia y usted, ¿por qué estaban peleados? No, yo me perdí esa parte. Solamente quiero saber eso. Bueno. Porque yo te lo contesto, porque trabajábamos en Ideas del Sur y viste que ahí terminamos peleados como todos. Todos con todos. Menos mal que ustedes no se separaron, son contra viento y marea. Pero convengamos que ahí hay un cachenque interesante y bueno, hay que decirle a la gente que mucho cachenque no es verdad, obviamente. Y que con Álvaro Navia nos llevamos regio y con Vanina también. De hecho, hoy, no, ya se están preparando para el debut de mañana acá en el Cante Grill en Punta del Este. Y Graciela me prometió, yo ya la comprometo, Graciela me prometió, le pongo una limusina, va mañana al estreno de Boom Diosa, el espectáculo que vamos a hacer en el Cante Grill. Hablando de todos los líos, el mío no es tan importante, Leo. Perfecto. No, me gustaría que yo te voy a hacer algo, yo te voy a tirar al agua, vos te lo merecés por todo lo que dijiste. Bueno, muchas gracias. Después, yo estoy en Zunga, Graciela está en paños menores, nos vamos a tirar al agua. Graciela, me gustaría... Yo creo que tenemos que hablar de temas más importantes, sí, Leito. Tales como, por ejemplo... Muchos conflictos que han pasado. Sí, no, me gustaría arrancar por el amor. ¿Es verdad que usted está saliendo con un... ¿Tiene un novio chino, Graciela Alfano? Qué ¿Es verdad eso que usted tiene un novio chino? Yo es lo primero que le pregunté, ¿eh? Sí, porque acá los chicos me dicen, no te olvides de preguntarle eso. Mi nombre en chino es... Mi nombre es en chino es Zi con Z, Yuen con Y. Pero bueno, sí, tengo un amigo chino. Tengo amigos hasta ahora y además, novio no me animo a decir, a mi edad no se puede tener novios, es un papelón. Tengo amigos y bueno, cuando... Porque no da. Porque no da, no es la palabra. Además, la palabra los chinos sí le desenchufan la heladera. El año que viene cumplo 60 años. Y por suerte, ya no sé, es más sexagenario. Ahora es sex adolescente, no te encantó, pero novio no me da. No me Pero pará, pero es un amigo con derecho a roce. Es un compañero de vida, sí me gustaría. Es un chino... Un compañero de vida, el chino sería una alegría, entonces. El chino sería una alegría por varias razones, pero sobre todo porque cuando te peleas, imagínate, uno siempre putea en el idioma de uno. ¿Sí? Entonces yo, en criollo, y sí, anda... A ver, trata de decir una cosa larga, ¿no? En un idioma que no es el tuyo, no da. Uno siempre putea en lo de uno. Entonces, de pronto, el chino, yo, en criollo... Divinos, nunca nos enteramos lo que dijimos. Mamá no te pregunta nada de Pachano, no te pregunta nada de nada. El chino no entiende sabe nada, quiénes son, no tiene idea. ¿Cómo es Graciela? No sabe quién es. El chino, a la hora del sexo, sabiendo que usted es una máquina sexual. ¿El chino es bueno? No, tenga respeto usted. Yo no soy ninguna... No, yo te voy a decir una cosa. La máquina paró. Porque le voy a decir una cosa. Usted no es más una máquina sexual. Una determinada edad, los estrógenos bajan. Y la verdad que preferimos un té con amigas... A ir a tener que producirnos para un sexo. Nos está matando, por favor, Graciela. Es la verdad. Nos está matando la ilusión. Yo estoy tratando de comer cantidad de garbanzo como Samantha en Sex and the City, pero por el momento no funciona. No, te tengo que al lado como si fueras una planta, te juro. Y eso que Vanina no es mi amiga. Bueno, pero es romántico el chino, Graciela. ¿Cómo así? En stand-by. Pero si usted no, entonces... Sí, es brillante, es inteligentísimo. Bien. Es una persona hiper inteligente. ¿En qué hablan, Graciela? ¿Habla español? Exitosísimo en lo que hace. ¿Habla español?
dicen. Cada tanto le pedís, Grace, que te tire algo en chino, así, seductor, ¿vas por ese lado? No, el seductor no, a mi nombre. Mi nombre me encanta y quiero aprender chino mandarín. Sí, ahora que está de viaje, claro, aprendí algo. ¿Y qué edad? Yo le quiero preguntar, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene tu pretendiente? Es de mi edad. ¿Y qué hace el chino? O sea, 40. Y el, sí. El chino es empresario. Graciela, ¿qué dice el chino de tus famosas fotos publicadas en tu cuenta oficial de Twitter? De ¿cómo te manejas con tus seguidores? Ah, le encanta. Dice que soy una genia del Twitter. Que soy... Qué lástima que no estoy en China, porque en vez de tener 850.000 seguidores, tendría 5 millones de seguidores por la cantidad de chinos. Y que además, la verdad que faltan empresarios argentinos que me estén realmente poniendo donde me tiene que poner, teniendo el arrastre de gente que tengo. Que se pongan un poco la pila, porque si no pienso hablar en chino y hago un desastre en China. ¿Por qué, Grace, vos crees que no, con los seguidores que tenés, deberías tener otro lugar, no sé, en el otro lugar de oferta? Y yo creo que sí, según lo que... No, yo no creo. Según lo que dice él, que es un economista importante y maneja, digamos, también medios, obviamente, dice que hay poco, digamos, no me gusta decirlo ofendiendo a nadie, ¿no? Pero es que hay poca profesionalidad en el sentido que cuando algo es tan exitoso, de pronto se lo ataca, se dan cuenta que no lo pueden bajar y en vez de utilizarlo... Lo siguen atacando, entonces no entiende. Es una cosa que dice, yo no la entiendo a los argentinos. Graciela, ¿cómo te va? Buen día, Santi, soy. Te pregunto lo siguiente, hablando de romance y de amor un poco, ¿qué te parece...? Pero poco, ya está, poco de romance. No, pero te quería preguntar por el romance de Matías Alé y Grecia Cardinales. A quien Matías llama... Me encanta, me parece Grace, básico. Pero viste que Matías básico le dice Grace a Grecia. Me parece bárbaro, porque le gusta Grace, Grecia, más o menos lo mismo, me parece bárbaro. Porque yo creo que Matías volvió a lo que a él verdaderamente le gusta como mujer, que es una mujer más grande que él, maternal, una mujer, digamos, con una vida hecha, con una carrera hecha, con una mujer canchera en la vida. Yo creo que Grecia Colmenares lo es. Más allá de que las chiquilinas son divinas físicamente, pero me parece que él no lo atrae, una mujer que depende tanto de él o que de pronto, viste, le pide cosas que... Por ahí él no tiene ganas de dar. En cambio, una mujer más hecha, más resuelta, me parece que es el verdadero gusto de él, porque la verdad que la única pareja que él tuvo larga fue la mía, y yo creo que eso es lo que a él le gusta y me parece que puede ser una pareja muy... Igual, larga. Perdón, no quiero romper el idilio, pero hoy salió una noticia... ¿Ya murió? Perdón, yo no quiero romper el idilio, pero ¿qué pasa? Murió a 10 minutos. Yo me enteré desde acá de Punta del Este que el señor Matías Alé y Grecia Colmenares... Ya fueron y Matías ya puso el ojo en otra chica de Villa Campana. No, por Dios. Pero me dejaste hablando al pedo, pero mal. Pero es muy reciente la noticia. Yo quiero respetar a Santi que te hizo la pregunta. Gracias, Alvarito. Qué mal ahí, Álvaro. Batime la justa y después te lo digo. Pero Graciela, te sorprende. Espero que la chica de Córdoba tenga por lo menos 50 para no quedar... No es tan grande, ¿eh? Bajó el... Bajó la edad. La chica no es de Córdoba. Estamos hablando de Eugenia Lemos, tengo entendido. Es una chica joven. Sí, Eugenia es lo más. Claro, Eugenia. No, con pero Eugenia tiene novio. Obvio que re buena onda. ¿Tiene novio? Tengo entendido. Sí, tiene novio. Sí. Está muy contento. Yo me enteré de otra, y no quiero decir nada por si es casada, pero yo me enteré de otra. Y ahora decíla, Álvaro. Y ahora lo hay que decir. Che, ahora ¿por qué no le haces Santi la nota a Álvaro que sabe mucho más? No, yo. Dos cosas quiero decir para que se enteren ustedes antes que nadie. Graciela Alfano ya tiene un ofrecimiento de televisión acá en Uruguay. Por ahí se viene a vivir a Uruguay. Sí. Pero esa es la primera. Me encantaría. Decime vos. ¿Y la segunda? Me encantaría, te voy a decir por qué. Porque ya tengo nido vacío. Mis tres hijos están en sus casas. Vivo con mis dos gatitos y mi perro que perfectamente pueden venir acá y les encantaría. Yo siempre digo que Uruguay es amoroso, la gente, el público me adora, tengo muchos seguidores, un club de fans que se llama Pasión-UI de Uruguay y la he pasado fenómeno acá, así que me encantaría hacer algo acá y espero que sean los empresarios uruguayos hagan lo que no pudieron los argentinos. Vamos a hacerlo, la segunda te tiro. Dale. Espera, Alvarito, espera que tenemos que hacer una pausa y después seguimos con ustedes del móvil, tenemos muchos temas más para charlar con ustedes ahí. Bombazo, Pero uno de los grandes temas, Graciela, lo acabas de nombrar y nos interesa preguntarte, porque no ha sido un año fácil en otro aspecto. No. Y nos interesa eso, saber cómo ha sido el público, cómo te trata el público, cómo te ve la gente después.
con Luis Ventura, con todo lo que pasó sobre Macera y ese caso. No, no sé no, cuánto no, querés no hablar, bien. ¿O no? Sé más claro porque tengo varios episodios en tribunales. Entonces bueno, quisiera que aclaremos bien para que, viste, después yo no conteste una cosa a otra y las mezclamos. Por eso, nos interesa saber tu opinión, pero yo la quiero estirar a tu opinión más allá del caso puntual, a cómo te trata el público, cómo has vivido la calle. Ahora estás en Uruguay, pero... Maravillosa. La gente no cree, la gente, si estamos hablando del tema de los desaparecidos, sí, que me parece que no es el medio ni estoy vestida para esto, porque me parece que tenemos que tener un gran respeto por este tema, y si no lo tuve en su momento, bueno, lo quiero tener ahora. La justicia está en un periodo de instrucción, y yo quiero decir que estoy muy a favor de eso, porque a mí me interesa que si hubo bienes que fueron... se les sacaron, los robaron a los desaparecidos y sus familiares, deben volver a sus dueños. Lo que también sé es que yo soy inocente, que no conocí al señor Macera, que nunca lo vi en mi vida, salvo una vez de lejos y así, en el Colón, que ya lo he dicho, lo repito nuevamente, y que yo no tengo absolutamente ningún bien de ningún desaparecido. Y voy a citar a la señora de Carlotto, que fue tan amorosa, habló tan bien de mi familia, quien conoce de La Plata, que fue docente, una tía mía con ella y mi propia madre, y que dijo que realmente pertenezco a una familia, muy buena familia, y que ella descreía que todo eso fuera cierto. Yo espero que eso se investigue, yo tengo ya todos mis bienes preparados para avanzar sobre una investigación exhaustiva sobre todo lo que son mis propiedades y mis bienes, y lo que sí me gustaría es que se siga investigando porque estoy a favor de eso. Bien. Lo que no estoy a favor es que se fogoné desde un lugar, desde un canal, un tema y no se haga en la justicia. Que se diga, acá tengo cartas y no se presentan en la justicia. Acá tengo un video y no se presenta en la justicia. Acá tengo una foto y no se presenta en la justicia ni se presenta en ningún lado. Entonces me parece que fogonear esto de esta manera y utilizar a los desaparecidos, a mi persona, para hacer rating, no, yo no puedo estar a favor. Ahora ampliamos en tribunales, el tema... que la justicia siga. Y después tenemos otros temas. Sí, ahora ampliamos ese tema porque... hay algunos vericuetos que tanto también le interesa preguntar, sí, claro, sobre la presentación, porque todo eso que ella está diciendo de, claro, sí, por ejemplo, Luis Ventura sí ha sido citado por, sí, la justicia, claro, y ha declarado y demás. Totalmente. Después de la pausa, sí, por favor, sí, porque fue tenemos... citado, declaró y fue, sí, citado de nuevo a los 10 días porque no tuvo pruebas suficientes. Mira. Yo no sé porque no he visto la declaración, discúlpame, esto no lo voy a hablar acá porque no es lo convenido ni en esta pileta. Bueno, si me disculpan, dale, todo lo que se tenga para decir y la persona que me va a preguntar si tiene datos, vaya a la justicia. Bueno, vaya a la justicia, sí, hágalo, porque si no se está ensuciando mi nombre, el de mi familia, el de mis hijos, y yo ya tengo, por más que la gente no cree absolutamente, sí, yo no voy a servir para fogonear en mi contra, discúlpenme. Bueno, después de la pausa, Grace, seguimos charlando, lo que vos quieras contar y lo que te podamos preguntar, lo que quieras contestar, lo contestás, y lo que no, no. Después de la pausa, Graciela Alfano en Punta del Este, en vivo. Queremos agradecerle a Graciela que gentilmente venimos a molestarla acá a la pileta. No importa, pero se dio porque éramos nosotros en AM. Sí, señor, no es molestia. Ya... No, por muchos programas fue a hablar sin ninguna conciencia, sin ninguna responsabilidad sobre el daño que ha hecho a mí, a mi familia. Yo lo he citado para una mediación el día... 19 de diciembre, a la que no concurrió ni avisó ni dijo nada, está citado nuevamente para el 12 de marzo, espero que concurra, además de una medida cautelar para que no hable más de mí y que no lastime más mi nombre, donde se le pierde un resarcimiento económico. Si no va y no arreglamos en esa mediación, seguramente no, vamos a ir a un juicio por daños y por, obviamente, injurias, que es lo que ha dicho siempre. Pero de mí, Graciela, todas mentiras, todas cosas que no sabe. Graciela, yo a Pachano no lo conozco, no sé quién es y realmente no quiero hablar. Lo único que quiero, sí, es que se presente en tribunales. Lo, sí, único que quiero es que no se presente más en los programas, que se presente en tribunales, que dé la sienta el señor Pachano. No, yo te cuento lo que leemos nosotros. No, porque, ¿sabes qué pasa, mi amor? Yo no voy a hablar de lo que siente el señor Pachano, no estoy acá metida en la pileta del Conrad para hablar de lo que siente. No, yo te quería ayudar con el comentario de que Pachano siente lo mismo que sentí vos. En realidad los dos se agreden. No sé, cuando vos me quieras decir algo, que me hable él personalmente. Y pero no lo tengo, lo tengo a Matías Arena. Porque si no lo estás interpretando y no quiero tu interpretación, Leo, perdóname. No, no, yo tengo la interpretación, no a título personal, ¿eh? Yo no te estoy hablando a título personal, te estoy hablando a título de lo que veo en los medios. No, lo que le pasa a esa persona, la verdad, lo que le pasa a ese señor, no lo sé, no me interesa. Pero vos querés arreglarte con él. Y realmente no tengo más ganas de escuchar nada que tenga, sí, que ver con él. Pero vos querés... Que vaya a tribunales. ¿Querés estar en paz con él? Yo quiero estar en tribunales y que me dé un resarcimiento económico...